tal amigos de Agrovisión? Es un gusto reencontrarme con todos ustedes acá en las pantallas de su canal para invitarlos a dar una mirada al campo y así conocer las últimas novedades que se han generado en el ámbito agropecuario. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos, acompáñenos a este programa de Agrovisión. Muy bien amigos, y ya comenzando con este programa, vamos a ponerle el foco a la parte agrícola, una actividad que es muy importante para esta zona del país y para nuestra ciudad en particular, que por algo se le conoce como la capital agrícola del país. Es por eso que vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Claudio Aquino, integrante del departamento técnico de Copagrán, justamente para conocer cuál es la situación actual de los cultivos de invierno, es decir, de colza, cebada y trigo, tras varios días de estar sometidos a las inclemencias climáticas de lluvias, heladas y falta de sol. La palabra entonces del ingeniero agrónomo Claudio Aquino del departamento técnico de Copagrán. Bueno, estamos con el ingeniero agrónomo Claudio Aquino del departamento técnico de Copagrán. Claudio, prácticamente se ha finalizado la implantación de los cultivos de invierno en momentos donde el tiempo no ha acompañado mucho, con lluvias y algunas heladas, ¿no? Buen día. Buen día, Mario. Buen día, sí, correcto. Mira, el panorama de siembras de invierno arrancó bien con siembras en mayo. Ya te digo, después de estos episodios de mucha lluvia, quedaba en realidad poca área por implantar en general. Más que nada lo que generó alguna chacra perdida por planchado, pero muy, muy poca área, te diría. En general se implantó todo muy bastante bien antes de todo este episodio de larga lluvia y días nublados. Y bueno, lo que generó en realidad un atraso en lo que es de aplicaciones de herbicidas dentro del cultivo y la aplicación de urea, básicamente. Sí, porque todavía no hay piso como para entrar a las chacras, ¿no? Y mirá, recién capaz que el lunes, martes pasado, se empezó a mover la gente para entrar a las chacras, ¿no? Antes de eso no hubo piso prácticamente. El que más sufrió un poquito ha sido la colza, la canola, fue el que sintió un poquito más toda esta situación climática. Y mirá, en general las colzas sembradas más tardíamente, que estaban más chiquitas, ahí sí se resintieron un poco, sobre todo por el exceso de agua y esa helada grande que hubo, ¿viste? Ahí hubo alguna situación de alguna pérdida de plantas en algún que otro cultivo. Y en la cebada, ahorita a uno le gusta mucho el agua, y bueno, se resintieron un poco, no hubo pérdida de plantas en cebada, no sé, alguna chacra, muy puntual. Pero bueno, tenés el panorama en general, digo, de la implantación de los cultivos es bueno, a no ser para alguna zona mínima perdida y eso, y bueno, el atraso en la aplicación de herbicida y de los nitrógenos, fundamentalmente. Sí, pero en general, como decís tú, ha sido una buena implantación, por lo que dable esperar que haga un buen desarrollo. Sí, en general sí, ya te digo, lo único que preocupaba un poco el atraso en la entrada de las chacras a hacer las labores de herbicida, urea, alguna resiembra de esas mínimas áreas que se perdieron, ¿viste? El atraso básicamente en eso. Pero venimos encaminados, ¿viste? Ahora por estos días, sí. Y algún sol, bueno, que no está lloviendo, nos vamos a poner en carrera de nuevo. ¿Y lo que tiene que ver a las áreas, cómo ha sido la implantación? Es decir, en materia de colza, de trigo, de cebada, ¿cómo? No, bueno, como siempre Copagrán tiene su área de cebada para maltería, pero este año en particular hubo un interés muy grande de los productores por área de colza. Y bueno, tenemos un área interesante de colza de los productores, ¿no? Con destino a mercado interno, que es Alur, y con destino a exportación. En cuanto al trigo, también hubo un leve incremento, ¿no? Y un descenso tal vez en el área de cebada.
Mirá, no, nosotros no, en cuanto a trigo, no incrementamos tanto, sino que digo, decidimos que iba a mantener el área de cebada, quizás un pequeño descenso. Sí hubo un aumento del área de colza, en detrimento del área de trigo, ¿no? El área de trigo, sí. En materia de precios, ¿cómo se viene desenvolviendo el tema? Bueno, mira, en cuanto a precios, el mercado de exportación de colza es muy tentador, tiene buena apreciación. Por el tema de precio de trigo, no hay que consultar a ver qué es lo que hay, no hay un precio definido. Y bueno, con respecto a cebada, anda en torno a los 100, 195, 100 dólares por tonelada, porque esa cotiza en función del trigo de Chicago, ¿no? Y anda en ese entorno. Claudio, en los otros días hubo un repunte en el precio de la soja que tal vez pueda arrastrar a los demás granos, ¿no? Bueno, sí, con respecto a la soja sí ha habido una subida en el grano, y obviamente la soja la tomó del tablero, y bueno, posiblemente genere algún movimiento en nuestros granos, ¿no? Obviamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen ahora, en el desarrollo de los cultivos? Bueno, en este momento, ya te decía anteriormente, estamos apostando que los productores apliquen los nitrógenos, porque aparte los campos vienen bajos de nitrógeno siempre, por toda la secuencia agrícola que se le viene haciendo, entonces estamos apostando que los productores apliquen los nitrógenos correspondientes. Y bueno, recorriendo chacras, para el tema maleza, sobre todo tiene mucho cuidado en lo que es trigo y cebada con las chagras que tienen problemas de arraigar resistente, tratando de que no de hacer los herbicidas y bien se pueda para que esas malezas no tomen un mayor desarrollo y sea más complicado controlarlas para adelante. Y bueno, estamos en esa, ya te digo, en este momento, en esa operativa, aplicar ureas y herbicidas. Tocaste un tema que preocupa año a año, como que va en aumento, el tema de la preocupación por las malezas que están generando resistencia, muchas de ellas. Sí, correcto. Empezamos, el primero de todo fue la carnicera, directa a la un problema bastante importante en los inviernos, sobre todo el trigo y cebada, y bueno, en verano tenemos ahora la perla del la perlita del yugo colorado, que nos está dando bastante dolores de cabeza para lograr controlarla, y sobre todo el costo, ¿no?, que te insume controlar malezas resistentes, ¿no? Si bien hay herramientas herbicidas, en general no son baratas, y bueno, eso aumenta el costo del productor, y los cultivos, obviamente, y bueno, eso hace que a veces lo hace a la rentabilidad del cultivo, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, disculpame, pero para que te hagas una idea, vos ahora en lo que es trigo y cebada para controlar raigrat, hay varias opciones de herbicidas, pero andás en torno a los 30, 30 y pico dólares por hectárea, ¿no? Para de un solo herbicida para controlar raigrat, ¿no? Si eso le sumás alguna herbicida para hoja ancha, te eleva de forma importante el costo, ¿no? Y sí, más cuando la rentabilidad muchas veces es corta, ¿no? Sí, correcto. Cuando los números son muy finitos, cualquier gasto importante que hagas te suma eso, ¿no? Hay herramientas, yo creo que hay productores, por ejemplo, que están volviendo, digamos, a podar tierra, que es una herramienta que en cierta medida ayuda a bajar un poco la incidencia de raigrat con otros manejos de algún herbicida y moviendo tierra. Se le busca la vuelta, como se dice, pero no es fácil, no es fácil. Bueno, Claudio, realmente te agradecemos mucho toda la información que nos has aportado. Ojalá se vayan concretando expectativas de una buena campaña, que lo necesitan los productores y lo necesita la ciudad. Sí, totalmente. Como siempre, la institución se mueve de la mano de la agricultura. Y bueno, si le va bien al agricultor, le va bien a Jumbo. No está el movimiento en la ciudad, en el ánimo de la gente. Bueno, esperemos que tengamos fe que va a andar todo bien. Muchísimas gracias, Claudio, y estaremos conversando en cualquier momento. Vamos por
Bueno, estamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte. Bueno, ministro, muchas gracias por atendernos, buenos días. Y bueno, cuénteme un poquito de toda esta actividad que está llevando adelante, donde la importación de ganado en pie es lo que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Sí, buenos días, bienvenidos a toda la gente de Yun. El tema se planteó por parte de las dos cámaras de la industria frigorífica hace aproximadamente un mes. Nos planteó la solicitud de la libre importación de ganado en pie. Si bien eso ocurrió lo mismo con los ministros que nos antecedieron, nosotros consideramos que era pertinente, dado los cambios que han ocurrido y que están ocurriendo en lo que se refiere al estatus sanitario de la región y la actividad económica de la industria frigorífica, referido a más que nada a la merma en la oferta que estamos teniendo en este año, que era pertinente un análisis más profundo del tema y que además nos tendríamos que ir acostumbrando a tratarlo con seriedad y con profundidad. Y es por eso que lo pusimos a consideración de más que nada los actores de la cadena cárnica, de todos, absolutamente todos, los trabajadores, productores, consignatarios, todo lo que de alguna manera interviene. Y bueno, tomó carácter público y bueno, están también políticos opinando, lo cual nosotros creemos que ha sido muy bueno porque ha permeado dentro de la población ganadera del país, se ha discutido con profundidad y bueno, eso era el principal objetivo que teníamos. Todavía como gobierno no hemos tomado ningún tipo, si han habido trascendidos, son trascendidos que le corresponden a los que lo dijeron. Desde el gobierno no hemos tomado ninguna medida aún, porque el mismo presidente me pidió participar en la última palabra y así lo haremos, en el corto plazo. Pero en general, y haciendo un resumen, nosotros consideramos que hay categorías que el tema tiene que tratarse despacio, porque acá lo que todos tenemos que tener en cuenta es mantener un estatus sanitario del país que ha logrado, y no solo desde el punto de vista animal, y sobre todo desde el punto de vista humano, en lo que se refiere más que nada al COVID-19, que hoy estamos haciendo valer esa característica, todos los logros que hemos tenido en la lucha contra este flagelo, a la hora de entrar a los mercados y sobre todo China, ya que no hay muchos países en el mundo que puedan ofrecer lo que el Uruguay ofrece. Entonces ese aspecto es fundamental a la hora de la toma de decisiones. Después lo otro es que tenemos protocolos firmados con muchos países, los cuales debemos respetar y no podemos ponerlos en riesgo. Y el tercer punto clave o premisa clave es que la base productiva de la cadena, que es el sector criador, lo tenemos que mantener firme y motivado, porque es quien provee a toda la cadena de animales. Esas son las premisas que hay que tener en cuenta. Y después aspectos relevantes se refieren a que cada categoría va a necesitar un análisis profundo, porque
porque no es lo mismo una vaca preñada que un animal para faena. Van a necesitar de un estudio fuerte de impacto. Vamos a tener que ser más severos en aspectos sanitarios, o al menos más severos, porque hay enfermedades que hay en nuestros vecinos que nosotros no tenemos y debemos proteger eso. Y lo mínimo es exigirles a los ganados que entren, si entran, que tengan las mismas exigencias que se le pide a los ganados nacionales, o al revés, que sean un poquito más severas. En aspectos, por ejemplo, para tener una idea de carencia en la aplicación de productos, de no uso de drogas que Uruguay está, en Uruguay están prohibidas, y que bueno, la misma inocuidad que nosotros ofrecemos a nuestro producto esté presente en lo que pueda llegar a venir. Disculpen lo largo, pero me parece que eso resume en dónde está, y creo que es un tema que se ha analizado con profundidad. Y bueno, vamos a tomar, o al menos hacer pública el punto de vista que yo le estoy diciendo a la brevedad. No, es muy claro, ministro, sobre todo haciendo hincapié en que se va a defender al productor uruguayo que tenga las mismas condiciones de competir, ¿no? Sí, es por eso mismo, porque el aspecto no solo se refiere a la industria, ¿no? Si bien la industria lo plantea, pueden darse circunstancias, y eso debemos tenerlas muy en cuenta y tratar de que se den, de que a los productores pueden hacer importaciones de ganado en pie y favorecerse de alguna diferencia de precios que les dé fortalezas y flexibilidad a la hora de tener que competir, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy el valor del ternero está a la mitad prácticamente en nuestros vecinos, no tanto el pordo, que en estos momentos hay poca diferencia, pero no nos podemos concentrar en el momento actual. Esto es una medida histórica para el país. Es la primera vez que el Uruguay va a permitir, y es por eso es trascendente, ¿no? Entonces, analizar el momento no tiene poco sentido. Tenemos que verlo como una herramienta que se le va a sumar, si es que ocurre en estos momentos, a la ganadería del país. Y lo digo así en condicional, pero quisiera también transmitir de que en la evolución es muy probable que la puerta de vaivén en algún momento se dé, ¿no? En algún momento en que los aspectos que mencionamos al principio estén debidamente protegidos y no haya más remedio por las razones también que expuse, pensar seriamente en su implementación como lo estamos haciendo ahora. Muy bien, amigos, continuamos dando una mirada al campo en este programa de Agrovisión y seguimos conversando con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En este segmento el tema derivó al rubro sanidad animal, donde preocupan enfermedades como la brucelosis y la garrapata, a la que las carteras viene poniendo especial atención, comprometidos a encontrar un enfoque más exitoso en las campañas. Además, Uriar te hizo referencia a tuberculosis en ganado lechero, sarna y piojo, y en el tema de la mosca de la bichera anunció que en breve se pondrá en marcha un plan de control y futura erradicación de la mosca de la bichera. La palabra entonces del ministro Carlos María Uriarte. Ministro, le cambio el tema. Otro justamente de lo que preocupa son las enfermedades, el caso de la brucelosis y de la garrapata, que viene pegando fuerte, ¿no? Sí, son temas distintos y quizás lo englobamos dentro de lo que son las campañas sanitarias. Yo encuentro que hay muchas campañas sanitarias del país no han tenido el desempeño que los productores precisan y estamos comprometidos a buscarle un enfoque más exitoso en las mismas, ¿no? Si bien lo de la brucelosis es distinta porque en algunos países, departamentos, áreas avanzan bastante, en otras están más atrasadas,
y estamos en una etapa de difícil, que los técnicos le llaman la cola de ratón, donde es más difícil identificar a los positivos y después combatirlos. Sí, tenemos serios atrasos y hoy la garrapata es un inconveniente a la actividad económica interna del país. Y bueno, el punto es, tiene muchos aspectos, muchísimos aspectos que deben ser enfocados todos, aspectos relacionados al conocimiento de la garrapata por parte de los actores, que creo que hay un gran desconocimiento. Entendemos que ya no existen zonas libres y zonas infectadas, hoy está en todos lados. Aspectos relacionados a los controles, ¿no? Porque hoy si se detecta una cáscara ya es pasible de un tipo de sanción o al menos de parar una actividad, y una cáscara en este momento con el pelo es difícil de detectar a veces, hay que tenerlo en cuenta. Aspectos relacionados a la resistencia de los antihelmínticos, de antigarrapaticidas, que es todo un tema. Hay drogas que se están usando, sobre todo en la zona de frontera, que no se deberían usar. Por eso hay muchos aspectos con referencia a la garrapata, que hoy es un tema grave, que nosotros lo consideramos a nivel de emergencia y lo estamos tratando de implementar en el sentido que lo vamos a analizar con profundidad. Y le sumo lo que usted dice, tuberculosis, sobre todo en el ganado lechero, y sarna y piojo en la nariz. Y bichera también. La mosca, la bichera, ¿no? Bueno, la bichera ya es un tema que no es tan referido, no es una enfermedad infecciosa o contagiosa, pero es un gran flagelo y lo estamos considerando aparte. Hoy mismo se reúne por tercera vez un grupo que hemos conformado y hoy lo vamos a consolidar aún más, porque para nosotros es una prioridad poner en marcha un plan de control y de futura erradicación de la mosca lechera que hemos decidido nosotros mismos y personalmente presidir para tratar de darle la dinámica que este tema precisa. Muy bien, amigos, y ya en la última parte de esta entrevista telefónica que tuvimos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte habló sobre otro flagelo que se cierne sobre el rodeo ovino y bovino en todo el país, que son los ataques de las jaurías de perro. Recordó Uriarte que el productor está amparado por la ley para eliminar perros que causen daños o sean riesgoso para el rodeo o para las personas que trabajan en el establecimiento. En otro orden de cosas, y para finalizar, el ministro Uriarte destacó que sigue apostando a lograr que nuestro país sea en lo productivo igual que Nueva Zelanda. La nota entonces con el ministro Carlos María Uriarte. Y hablando de flagelo, también acá en la zona y en todo el país he podido informarme del tema de las jaurías de perros, en la matanza de animales, ¿no? Sí, en todo el país. En mi zona, en Cerro Largo, ha habido un incidente recientemente con perros de un basurero. Y bueno, es otra de las cosas que debemos corregir. Nosotros estamos, creo que llegando al cuarto mes de gobierno, con tres meses absorbidos casi por emergencias que no estaban en nuestros planes, de seca, de COVID, de aspectos relacionados a ajustes presupuestales. No pudimos hacerlo en su momento, pero en este momento está llegando el momento, valga la redundancia, de encarar estos temas que es nuestro compromiso. Bueno, estamos trabajando en la LUC, se trabajó en una herramienta que va a ayudar, no va a ser la solución, pero va a ayudar, que es el Instituto de Bienestar Animal. Nosotros esto también lo marcamos dentro de la CONASA, digamos, la Comisión Nacional de Seguridad,
en la cual hasta ahora lo que hemos hecho es llevarla para el Ministerio, estaba en el marco del Ministerio del Interior y hoy está en el marco del Ministerio de Ganadería y nosotros mismos también la tenemos en el despacho, la Secretaría, porque queremos darle la importancia que la misma merece y la preside la Directora General del Ministerio, la doctora Maldonado. Y bueno, vamos a tener que ir haciéndonos de herramientas, ya tenemos planes al respecto, donde los mismos se refieren al retiro de los animales que están sueltos en la calle, en los espacios públicos, que son amenazas para la integridad física de los ciudadanos y de los factores de producción, como son los animales de producción, las ovejas, los vacunos. Es deber del gobierno retirarlos y después tenemos una responsabilidad compartida con el resto de los integrantes de la sociedad, que son personas muy sensibles y se quieren preocupar del destino de esos animales que hoy no tienen al menos dueños responsables. Y bueno, en ese sentido es que estamos trabajando. Además, hay que recordar que el productor tiene derechos, si bien no es lindo matar ningún animal, pero se puede defender su rodeo matando esos perros, ¿no? Es bueno que me lo recuerde. Sí, el productor es, en el marco del Código Rural, tienen los derechos de eliminar a aquellos animales que los encuentren haciendo daños a sus animales o presenten una amenaza física para las personas que trabajan en ese predio y ir contra los daños que provoquen, ir contra el dueño de esos perros si es que lo logran identificar. Esos son derechos que tienen y los pueden usar. Entiendo también de que no es fácil. No es fácil matar perros, y eso lo digo hasta en términos propios, porque que me ha pasado, y es por eso entonces que también nosotros debemos darle soluciones a esas personas, ¿no? Ya hemos procedido en el caso de Paysandú, una persona que fue atacada por un perro y lo dejó atado, lo mantuvo atado porque no la verdad que no era para ella matarlo, habiendo sido atacada personalmente, y bueno, nosotros recurrimos a como gobierno al retiro de ese animal y fue entregado a una ONG. Ministro, realmente la última vez que conversamos acá en Yung, cuando estuvo, usted nos decía que soñaba con poder llegar a parecerse a Nueva Zelanda en lo agropecuario. ¿Sigue con esa visión? Absolutamente, cada vez más. Ahora ya no es un sueño, ahora es casi, te diría, un deber de intentar en lo posible aproximar en los aspectos que ellos nos superan ampliamente, conservando los que nosotros somos diferenciales y mejores, sobre todo en el tema de valores relacionados a la amistad y la familia. A pesar de las dificultades que hoy se vive, ¿cree que es posible? Sí, absolutamente. Incluso cuando me refería al principio que había pocos países en el mundo que hoy pueden ostentar asegurar la inocuidad de nuestros alimentos, sobre todo en el mercado chino, esto que estamos en pleno foco de vuelta, el otro país al que me refería es en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, a mí me ha pasado poco, no sé si la única, pero pocas veces en la historia que Nueva Zelanda haya copiado actitudes de Uruguay en algún momento para enfrentar alguna situación. Y hace unos meses copió la actitud que tuvo el gobierno uruguayo a la hora de enfrentar el COVID-19 y referido a la rebaja de los salarios de los empleados públicos para ser solidarios en este momento y con ya prácticamente más que solidario, como una obligación. Y la verdad que me hizo sentir muy orgulloso de nuestro país. Notable, notable. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Simplemente, más allá de la intensa agenda que tiene a diario, ¿cuándo va a andar por acá por Yung? Y una vez por al mes ando. trato de escaparme y bueno, ojalá pudiera andar más.
Bueno, ministro, muchísimas gracias. Invitarlo a seguir trabajando porque también usted está con el compromiso de que el país lo va a sacar adelante el agro, así que menuda tarea tiene por delante. Tenemos, es compartida con todo el sector que gracias a Dios no deja de sorprendernos y hacernos sentir orgullosos de la responsabilidad que estamos teniendo. Muchas gracias, ministro. Un abrazo, saludo a toda la gente de Yun. Muy bien, amigos, entrando ya en la parte final de este programa de Agrovisión, le proponemos entonces hablar de una charla virtual que se estará efectuando el próximo martes 14 de julio a la hora 18 bajo la organización de Sociedad Rural de Río Negro y del Instituto Nacional de Carnes, INAC. Se estará realizando esta charla denominada ¿Cómo será la nueva normalidad de la ganadería uruguaya?, que tendrá como expositores al presidente de INAC, ingeniero agrónomo Fernando Matos, y al delegado de la Federación Rural en INAC, ingeniero agrónomo Guillermo Vila. Para conocer más detalles de esta actividad, estuvimos hablando con el presidente de Sociedad Rural de Río Negro, ingeniero Francisco Arroza, en nota que a continuación compartimos. Sí, como decís vos, estamos la semana que viene, el martes, a partir de las 16 horas en una reunión virtual con el presidente del INAC, el ingeniero Matos, y con el delegado de la Federación Rural en INAC, que se llama Guillermo Vila. Y bueno, justo como vos decías, un momento bastante, bastante movido en el tema de la ganadería, con todo el tema de la importación de ganado en pie y con algunos otros temas importantes, así que creemos que es muy oportuno y que va a estar muy interesante. Francisco, ¿va a ser en forma presencial o también se va a dar un link a los efectos de que aquellos productores o técnicos que quieran participar de la misma? Es por la plataforma Zoom, es abierta a todo el mundo. En la misma propaganda que hemos lanzado nosotros está el código para entrar a la plataforma Zoom. Es totalmente gratuita y igual acá en la sede nosotros vamos a tener lugar por si alguien quiere venir acá y sentarse acá en el salón nuestro. Vamos a tener una pantalla gigante y lo vamos a estar transmitiendo en vivo también. Más allá de las exposiciones que hagan tanto Matos como Vila, los que están participando de la jornada virtual, ¿pueden interactuar con ellos, hacer preguntas, sacarse dudas? Sí, Mario. Va a haber un teléfono que va a aparecer en las pantallas, ahí van a enviar las preguntas, nosotros las vamos a ir acomodando y va a haber una instancia de una media hora más o menos después que terminen para preguntas del público. Una actividad, como bien dijimos, llega en un momento crucial para el productor ganadero y también para, ¿por qué no decirlo?, también para las empresas frigoríficas, ¿no? Sí, es un momento bastante, bastante bisagra porque, bueno, por un lado hay muy poca faena, los frigoríficos se quejan, por decir algo, de que están trabajando a media máquina, que hay poco ganado, ellos están haciendo lobby para poder importar ganado en pie para mover las plantas, por otro lado está todo el tema sanitario que no está muy claro. Entonces es un momento bastante especial, se está hablando a nivel del gobierno de todo eso y bueno, vamos a tener la oportunidad de primera mano para hablar con el presidente del INAC y poderle hacer las preguntas que quieramos, así que creemos que es un momento importante y una buena oportunidad para nosotros. Francisco, justamente pensando en esas preguntas, si tú fueras, te saco del rol de presidente de la rural y voy al rol de productor agropecuario, ¿cuál es la pregunta que le harías al ingeniero Matos? Y bueno, hoy lo que te dije recién, el tema más delicado es el tema de la apertura de entrada de ganado vivo, de ganado en pie para el Uruguay y los países vecinos. Que bueno, que nosotros siempre como productores peleamos por la exportación de ganado en pie como para fijar la base de precios.
si conceptualmente somos fieles a nosotros, tendríamos que dejar la puerta abierta para que entre ganado, ¿no? O sea, conceptualmente, yo personalmente estoy convencido de que tendría que ser libre, los precios son los que mandan, pero hay todo un tema sanitario con nuestros países vecinos que, si bien ellos sanitariamente están bien posicionados, todos sabemos que a veces las cosas no son tan como uno las escucha por ahí, que no, que tenemos trazabilidad, que no pasa nada. Yo creo que ese tema hay que estudiarlo con mucho cuidado por las autoridades que saben de ese tema, porque bueno, Uruguay le ha costado muchos años llegar al estatus sanitario que tiene a nivel del mundo y bueno, echarlo a perder por algún tema hormonal o que aparezca algo que nosotros acá en Uruguay lo tenemos controlado y que venga de otro lado. Así que creo que no es un tema fácil, pero bueno, vamos a tener al presidente del INAC para preguntárselo, para sacarnos la duda. Así que cerrame la nota, Francisco, con una invitación entonces a los productores, técnicos, asesores, para esta jornada, reiterado, será el próximo martes 14 de julio, a partir de la hora de 18:30, ¿no? 18 horas, sí. A partir de las 18 horas, el martes 17, martes 14, perdón, los esperamos a todos. Si a alguno no le llegó la invitación por WhatsApp, que llame acá a la Rural, así le enviamos el código de acceso para el Zoom. Es abierta, están todos invitados. Y las preguntas que quieran hacer, ya vayan pensándola, va a haber un teléfono para mandarlas. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias, Francisco. Gracias, Marito. Muy bien, amigos, de esta forma nosotros le estamos poniendo punto final a este programa de Agrovisión. Realmente ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas notas que hemos mantenido para esta edición en lo que es la nueva normalidad, es decir, notas a través del teléfono o a través de la plataforma Zoom. Es lo que ha venido para quedarse, consecuencia de esta emergencia sanitaria que ha provocado el coronavirus en el mundo. Amigos, muchísimas gracias por su compañía. Los estamos invitando a reencontrarnos en 7 días acá en las pantallas de su canal para invitarlos a dar, como decimos siempre, una mirada al campo y conocer las últimas novedades que se registren en la zona acá en materia agropecuaria. Buena semana para todos. Chau.